Benvinguts a la ciutat a fons, la història més recent del Club Natació Terrassa, l'entitat esportiva amb més socis de la nostra ciutat i que acaba de complir 80 anys, no s'entendria sense la figura de Jesús Cortés, qui ha estat el màxim president o qui ha ocupat el càrrec de la presidència durant més anys en el club, en total 18 anys. Dic que qui ha estat, parlo en passat perquè fa poc més d'un mes que Jesús Cortés doncs, va anunciar la renúncia a la presidència del Club Natació Terrassa. És per aquest raó i per repassar una miqueta la seva trajectòria que l'hem volgut convidar avui als estudis de Canal Terrassa Vallès. Senyor Jesús Cortés, què tal? Benvingut. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estar con vosotros. La qüestió és que es fa difícil parlar de Jesús Cortés com a expresident del Club Natació Terrassa, perquè la veritat és que són molts anys, són 18. Bueno, són èpoques de la vida, són èpoques que tots els clubs la tenen, totes les entitats i totes les persones. Per tant, encantado de haberla vivido y haberla disfrutado como presidente. Se li fa difícil després d'un mes sense... M'imagino que pel club hi passa, perquè vostè és soci, és el soci sí. 3.866, sí. Però costa, no?, passar per allà i que no el vegin com a president de l'entitat. Sinceramente que no. Jo sé que són etapes de la vida, ara vienen altres etapes i cada una d'elles hay que vivirla i hay que disfrutarla. Jo he disfrutado la etapa como presidente, ara me toca otra. Estaré de vicepresidente en la entidad y la cojo con el mismo cariño que cuando la cogí como presidente. Sé cerrar etapas, una etapa y ahora empieza otra. Aquesta etapa que vostè tanca arriba a meitat de la legislatura, el 2012, li queden 3 anys més a la presidència. No sé si això doncs, va xocar una miqueta a la ciutadania en general, al soci en particular, als treballadors, als responsables de l'entitat, que vostè doncs, digués que volia deixar la presidència de l'entitat. Però ho va deixar molt clar, eren motius estrictament professionals. Així és. Eran professionals, i són professionals, hoy por hoy todo el mundo lo sabe, no hace falta que cuente nada, todo el mundo lo sufre de alguna manera, de que la situación particular de las empresas a nivel privado son complicadas y por lo tanto requieren mucho más atención por parte de las personas, ¿no? En este caso yo como el máximo responsable de la empresa que tengo, pues me hace que tenga que dedicarle mucho más tiempo. Ya le venía dedicando cada vez mucho más tiempo, me obliga a viajar mucho y lo que estaba padeciendo porque no le estaba dedicando el tiempo que yo quiero y que deseo y que necesita el club que yo le dedique. Todo eso hay que hacer cambios y hay que hacer transiciones, hacerla de forma correcta. Entonces, de ahí viene que le he dedicado también bastante tiempo para diseñar una transición y que tenga suficiente tiempo como para que cuando llegue el 2015, que sería cuando finalizaría mi mandato, ahora será el mandato de Rafael, pues que tenga suficiente tiempo como para demostrar que puede ser un gran presidente de cara al futuro. Després en parlarem del nou president, del Rafael Clares, però evidentment que 18 anys són molts, donen molt de sí al llarg d'aquests anys ja al capdavant del Club Natació Terrassa. Jo en parlaves de Rafael Clares el dia que va agafar el seu testimoni, deia que a vostè, com a predecessor, li mereixia admiració i respecte per tot el que ha fet el Club Natació Terrassa. Yo le doy las gracias por esas palabras. Además, sé que son desde la sinceridad, no son palabras por decirlas. Me ha acompañado durante muchos años en la junta directiva. Tengo algún otro como el Jaume Álvarez, que está desde el inicio. Saben la trayectoria que hemos tenido y bueno, pues lo que hemos luchado, lo que hemos trabajado. Los aciertos y también errores que hemos cometido, a todo eso pues consigues pues que compañeros pues tengan más admiración. Yo creo que nos admiramos todos un poco y yo le agradezco esas palabras. Bueno, si tú me preguntas qué opino de Rafael, si me tienes que preguntar, ya te lo diré. Però està clar, o sota el seu punt de vista, deixant, vull que sigui sincer, amb Jesús Cortés el Club Natació Terrassa ha arribat
a su máximo exponente desde el punto de vista esportivo, institucional y social? No, 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 porque oye, yo espero que el Club Natació Terrassa tenga muchos años más de vida. Ahora estamos pasando momentos complicados, difíciles, difíciles en el terreno deportivo, porque entre que van a haber menos subvenciones, entre que las federaciones están muy tocadas, entre que no hay ningún apoyo, ninguna ayuda al respecto, va a ser muy complicado llegar al nivel que hemos llegado en algunas épocas o en algún año muy concreto del mandato mío. Con la política que tenemos y que hemos hecho y que continuaremos con ella, yo estoy convencido que llegaremos a estar igual y lo podremos superar, y estoy convencido. Yo he superado a otros. Yo estoy convencido que con el tiempo me superarán a mí, y eso será una gran alegría de que eso ocurra. Veiem imatges del dia 30 d'octubre, quan vostè va anunciar els motius pels quals deixava vostè la presidència del Club Natació Terrassa. Clar, són 18 anys, són, i es diu ràpid, 18 milions d'euros en inversions en el club, és a dir, estem parlant d'un milió per any, i jo crec que amb un projecte, amb un, podria dir, claríssim que ha significat el creixement exponencial del club, que ha sigut el pla director. El pla director, amb tot el que va ser primer, amb la inauguració de la piscina de 50 metres, i després tot el que ha significat l'ampliació de les instal·lacions. Imagino que ha de ser la seva joia particular, no? com a president, no? I que ha portat. Ha sido toda una época de empezar bajo cero y ver que vas creciendo y vas haciendo una criatura, ¿no? Y que vas viendo que esa criatura va teniendo cara, ojos, brazos, piernas, se va desarrollando y que llega a ser una figura que es dentro de lo que sería el ámbito del deporte a nivel de todo el Estado español, pues un punto y una referencia. Y haberlo visto nacer desde abajo, pues hombre, te da una alegría enorme de ver lo que se ha hecho. Y ahora toca un reto muy importante, que es saberlo conservar. Yo creo que es más difícil a lo mejor la faceta, el otro día se lo decía Rafael, ahora te viene una época que es la más complicada de todas, es saber mantener lo que se ha hecho. Y a veces es más difícil eso que llegar a realizarlo. Por lo tanto, sí que estoy muy orgulloso de eso y sobre todo orgulloso porque quedan unas instalaciones para la ciudad magníficas, donde la clase, cualquier tipo de clase, pero la clase media, la clase menos media, la clase más baja, por las cuotas que se están pagando, por los servicios que dan, yo creo que tiene la ciudadanía de Terrassa, tiene unas instalaciones que pueden disfrutar, la gran mayoría de terrassenses pueden disfrutar de unas instalaciones magníficas que no tienen nada que envidiar a club de mucha más élite, de élite de nombre, pero de hechos estamos en el mismo nivel que puedan estar cualquiera de ellos. Uh-huh. Es decir, que eso, ver a esas personas que están haciendo ese deporte, que se están cuidando, ver esos deportistas que se han desarrollado dentro del club, donde se han hecho personas, han hecho méritos suficientes deportivos como de personas, pues eso es lo que más te llena de orgullo. Pero vamos, yo estoy convencido que esto es algo que lo hemos hecho en un equipo de gente. Mira, yo era el máximo exponente, pero después tenía una junta directiva, tenía un equipo profesional, hay unos socios compromisarios que son los que te aprueban o te dejan de aprobar lo que dices. Si tú no te comprenden, tú no sabes trasladarle lo que tú buscas y no te dan su apoyo, no hubiésemos hecho nada. Entonces, este mérito yo no me lo veo como mío solo, de verdad, o no me ha dado tiempo a pensarlo o no lo veo. Yo creo que ha sido un conjunto de gente que hemos querido tirar adelante un gran proyecto como es el Club Natació Terrassa y que hemos llegado a conseguir lo que hemos conseguido, que eso está ahí y cualquiera lo puede ver. Està clar que és un gran actiu aquestes instal·lacions tan magnífiques que té l'entitat, però també s'enorgulleix, m'imagino, esportivament parlant, perquè les dues seccions fundacionals del club, tant waterpolo com natació, ha crescut moltíssim, n'han tingut campions amb les seleccions espanyoles de waterpolo, amb la de natació, estem veient també nedadors i nedadores que estan entrant en dinàmica també de selecció absoluta. Olímpics.
evidentment, olímpics, sí, sí, sí. Que, i sobretot, per què? Perquè tothom diu que la natació sap cuidar molt bé la seva base, que això és el que ha permès que en èpoques bones, en què sempre s'ha pogut professionalitzar una miqueta aquestes accions, cuidant la base ha fet que el club hagi crescut molt també esportivament parlant. Así es. Me dejaba en el tintero, me dejaba un compañero de viaje muy importante que ha sido, que es nuestro socio de alguna manera, el otro socio que es el ayuntamiento, el consistorio en general. Hemos tenido siempre una relación extraordinaria con el partido que ha gobernado y con toda la oposición, es decir, que por parte del ayuntamiento, que eso es otra, no deja de ser una no deja de ser unas instalaciones municipales donde todo lo que se invierte va para el municipio, pero que desde el municipio siempre han tenido una visión que hemos consensuado ambas partes y siempre nos hemos puesto de acuerdo para tirar adelante este club. En el terreno deportivo, sí. Fíjate si es importante, cuando se hizo la piscina de 50, gracias a la piscina de 50 y gracias también al ayuntamiento, que se hicieron las gestiones que se tuvieron que hacer en el Consejo Superior de Deportes, en la Diputación, la Generalitat y el ayuntamiento, que también puso su dinero en su momento, se hizo esa instalación. Una instalación que se hizo pensando en el deporte y la repercusión ha sido, yo creo, que se ha pagado con creces y hemos dado crédito a que esas inversiones son bien gestionadas, son más que efectivas, y así ha sido. Y la formación es la base de nuestro deporte, es la base, sinceramente. Piensa que todos los equipos inferiores de waterpolo, mira en natación, ¿en qué situación estamos? Estamos a primerísimo nivel. Ahora que van a bajar lo que sería la capacidad financiera para poder estar en división de honor, yo creo que somos los que estamos mejor situados de todos, mejor. Por allá, nuestra gente joven ya está jugando, ya está peleándose con equipos como el Sabadell, el Barceloneta, el otro día el Barcelona, tal. Es decir, que están cogiendo una madurez que a los otros equipos les va a costar mucho más el que su gente joven, que es al final la que van a tener que tirar a la piscina porque los grandes fichajes esos han terminado. Y cuando hablo de grandes fichajes, que nadie piense que estoy hablando de cosas ni del fútbol ni de cosas parecidas. Waterpolo, que también siempre el pastís es más petit, el pastís. Correcto, correcto. Pero todo y con eso, por las diferencias que pueden haber entre unos y otros y tal, bueno, pues digamos que los que más cobran o donde más se va un poco la parte de presupuesto económico, eso tienes que ir prescindiendo, ir cogiendo unos pocos que te den esa savia, esa madurez para la gente joven, pero contra más gente de cantera tenga, mucho mejor, porque ese va a ser el porvenir del que tenga cualquier club. Està clar, èxit institucional, estem parlant també d'èxit esportiu, d'èxit social d'aquest club Natació Terrassa. Clar, en èpoques que econòmicament han estat més bones per tothom, ara toca viure una situació més complicada per Rafael Clares, que és la persona que agafa el relleu de Jesús Cortés, tot i que ha de ser ben clar que, com a bon gestor també que és Rafael Clares, diu que ell vol arribar a l'excel·lència esportiva, institucional i social del club. No sé si es pot fer o no es pot complir aquests objectius en la situació tan difícil que està passant tothom. Bueno, me imagino que la excel·lència que él está buscando será la excel·lència dentro de los parámetros de donde uno se mueve. Porque para que haya una excelencia depende de la excelencia o de lo que uno se marque. Y depende de lo que uno se marque, sabremos si puede ser y puede llegar o no puede llegar. La excelencia depende mucho de lo que te hayas marcado para conseguir. Y puedes conseguir esa excelencia. Uh-huh. Depende del techo que tú te pongas. Piensa que la crisis no viene de ahora, No, ya ve de hace unos cuantos años. Claro, ya estamos viviendo, todo eso ya lo estamos viviendo. Es decir, ahora mismo hay que, yo creo que hay que aprender un poquitín también a ser líder y tener visión. Hay que tener visión, hay que tener mucha visión. Tener la visión suficiente como para anticiparte a los acontecimientos. Todo y con eso, y anticipándote a los acontecimientos, hay acontecimientos extraordinarios que por mucho que quieras te superan. Yo creo que
toca ahora gestionar momento de crisis, de una crisis que ya, como vengo diciendo, viene arrastrada de hace unos años, pero que se va agudizando. Parece, por lo que todo el mundo dice, que está llegando a su final. Yo, sinceramente, no me gustaría verlo así, no lo veo. Y habrá que tener, dentro de los proyectos que uno tenga, la capacidad de cintura para poder tomar decisiones que, de alguna manera, sigan siendo lo suficientemente, no ya inteligentes, sino reales, reales, para poder mantener, no el club de Tarrasa, las empresas, cualquier club, cualquier institución, adelante. Es decir, que ahora lo que cuenta es tener esa visión, saber a dónde quiere ir uno, gestionar internamente mucho mejor, porque los márgenes que pueden haber de equivocación son menores. Como una empresa, se ha de ver al club como una empresa. Siempre se ha tenido como una empresa donde, sin ánimo de lucro, eso no quiere decir que no se tenga beneficios. Optimizar recursos al máximo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que hay momentos donde, bueno, pues no aprieta tanto y ahí puedes gastar un poco más en algunos aspectos, como han sido, hombre, estamos hablando de 18 millones de euros en instalaciones. A todo eso se ha creado una instalación con 50.000 metros cuadrados de instalación. Entonces, hay que pensar que el mantenimiento de todo eso es una partida importante, los consumos es una partida importante, y hay que tener la visión de decir, bueno, si los consumos van para arriba, pues tienes que invertir en todo aquello que reduzca consumos. Si tú quieres mantenerte en el máximo nivel, tienes que invertir en mejora, porque al final quien hace de que la maquinaria funcione son los socios. Los socios pagan sus cuotas, tú tienes, aparte de que intentar de facturar por otro lado lo que tú puedas, pero el gran porcentaje te viene, tus recursos vienen de esa gestión. Tienes que conseguir de darles el mayor servicio, porque hoy día cada vez la gente es mucho más exigente, dale el mejor servicio, y aparte después, para fidelizarlos, tienes que tener unas instalaciones que tienen que estar constantemente manteniéndose, innovando, invirtiendo. Si no, estás muerto. Tú puedes hacer recortes y hay que hacerlo en todo aquello que tú puedas, pero lo que es en servicio al socio, estarías muerto si no lo haces. Parlem de la figura de Rafael Clares, una persona que ja porta uns quants anys a l'entitat i que ha agafat ara fa escassament un mes el seu relleu. Com el definiria Rafael Clares? Hombre, Rafael, de entrada te diré que és una persona que cuando se compromete, de las personas que se implica totalmente, se implica 1000 por 1000, es una persona muy responsable, es una persona muy organizada, acaba de empezar como presidente de un club de la importancia del Club Natació Tarrasa. Hay que apoyarle, hay que ayudarle a que él mismo se vaya haciendo, y que vaya cogiendo pues todo ese bagaje que se va cogiendo como cuando uno es presidente. No es igual estar de miembro de una junta directiva a ser el presidente. El presidente tienes que tomar decisiones, tienes que ser un poco líder, tienes que anticiparte a muchos temas y saber transmitir. Es muy importante el saber transmitir. Y yo estoy convencido que todo eso lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien, y lo va a conseguir. De ahí viene un poco también que en estos 2 años y medio que le queda, él va a tener todo el soporte, todo el apoyo de la junta directiva, mío personal, para ir consiguiendo esa madurez que le va a tocar conseguirla a muy corto plazo de tiempo, porque estamos hablando de 2 años y medio prácticamente. Ahí vamos a transmitirle todo lo posible, vamos a arroparlo de tal manera que él, dentro ya de sus cualidades, acabe pues cogiendo el resto de cualidades que se tienen que tener para ser lo que todos queremos, y que sea el presidente del Club Natació Tarrasa, que se presente a la reelección y que pueda estar unos años más, porque los proyectos ahora mismo no son a corto, son a medio largo plazo. De fet, ell és una persona del club, com estem veient imatges de Rafael Clares, i és una persona del club perquè ha sigut ex-nedador i ex-waterpolista, és a dir, que se sent molt seu,
el club necessita recer, segurament això és una virtut per un president, no? Sentir-se el club molt a dins, no? Sí, 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 hombre, sin lugar a duda. Sabiendo que el club no es de uno. Sentimentalment el porta molt a dins. Uno de los males de muchos clubes que no han podido sobrevivir, porque al final se creen unos cuantos que ese es su, como se diría por ahí, su cortijo, ¿no? Y no, no es el cortijo de nadie, es el club de todos, de todos los socios y de todas las personas que trabajan en él y que es una, tiene que ser una gran familia. Lo único que tienes que tener, quererlo mucho, que eso, si lo quería ya, lo va a querer mucho más, sinceramente. Estos años que esté de presidente lo va a querer mucho más, estoy convencido. Y a saber de que por encima de a lo mejor, bueno, ha nadado, ha sido waterpolista, todo eso, pero que al final el club es un club con muchas secciones, es un club con muchos socios, tiene muy claro que la filosofía del club que pasa por dar un buen servicio a los socios. Estoy convencido que vamos a tener un buen presidente. Sí, són dos anys i més que ara té de mandat, vull dir que després per tornar, doncs, si es vol presentar a la reelecció. Segurament un dels moments més complicats que en aquesta etapa de transició que ha viscut vostè amb Rafael Clares ha sigut aquests, doncs bé, tots els clubs també pateixen aquests moments on a vegades s'ha de tocar el personal en situacions complicades econòmicament. Hi ha hagut una sèrie d'acomiadaments en el club, el de treballadors, que de fet el mateix Rafael Clares sempre ha deixat molt clar que és un actiu molt important per l'entitat. Entre aquests acomiadaments, possiblement no un acomiadament, però sí un acord laboral que hi ha hagut entre la natació, ha sigut la figura d'Albert Cucarella. Podríem dir que va ser la seva mà dreta durant molts anys, el director general, que tampoc ja hi és al Natació Terrassa. Ha arribat Joan Selma de la mà de Rafael Clares. És una miqueta també una altra del no sé, no de les sorpreses, però una altra vegada un equitud renovat, no? el que comença ara amb el club Natació Terrassa, no? Amb Rafael Clares i amb Joan Selma, no? Bueno, vamos a ver. Brazo, lo que es brazo derecho, yo no... Brazo derecho, porque portava molts anys amb vostè. Sí, sí, bueno, pero eso era el director general del club. Mientras que estuviese director general de un club, tiene que tener todo el apoyo de la Junta Directiva. Cuando se considere que no se tiene esa confianza, pues lo que hay que hacer es quitarlo y poner a otro. Yo brazo derecho no tengo ninguno. Son profesionales y yo no lo considero un brazo derecho, lo considero el director general. No doy la confianza que se tiene que tener para lo que se tiene que tener y punto. Nada más que eso. Entonces, mira, lo que es la transición de a la entrada de Rafael Clares, que ya estas cosas no se improvisan, porque no se puede improvisar, porque mal gestor seríamos o mal presidente sería si estoy improvisando un tema de esta importancia después de tantos años, de decir, oye, mira, aunque tenga mucho trabajo y tal, me cojo, me marcho y asunto concluido y tal. No. Esto es un tema que ya estaba estudiado, estaba planificado y que todo tenía su tiempo y que habíamos ya pactado de que buscaríamos un nuevo gerente para hacer un relevo en su momento para una nueva situación. Yo creo que el Albert ha cumplido una etapa y ahora tocaba cambiar a una nueva dirección general. Yo le presenté a Rafael y a la Junta Directiva en su momento la posibilidad de un cambio con otro director general. Estuve hablando yo con él, con Joan Selma, a ver si le interesaba, si no le interesaba. Pactamos temas, los presenté al resto de miembros de Junta Directiva y a Rafael, por supuesto. Llegamos a un acuerdo que adelante y a partir de ahí pues ya se buscaron los momentos idóneos pues para hacer el cambio. Se ha hecho el cambio y entra una persona que tiene que continuar un poco con el proyecto que ya había y que realmente Rafael pues querrá coger y, como es lógico, su forma de ser, transmitirla a lo que sería a todo el equipo de gestión y al resto de empleados, pues poner su sello, ¿eh? Y entonces, para poner su sello, pues le hemos puesto un nuevo director general para que sea un sello que no sea
un sitio que esté a lo mejor duplicado, ¿eh? No sé cómo decirlo. Ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, només bromen, ¿quin futuro le donaría o le desecharía al Club Netas y Terrassa? ¿Cómo veo el futuro de la entidad? El futuro de la entidad yo lo veo un buen futuro, que se va a pasar una travesía muy complicada, porque es una travesía complicada, de unos años difíciles, pero que es una institución que va a durar muchísimos años, muchísimos años. Yo no le veo final. Al Club Natas y Terrassa no le veo final. Y le veo oportunidades, y saldrán oportunidades, y ahí estaremos. En esas oportunidades estaremos. Y oportunidades dentro de la ciudad y donde le sea. Es decir, se va a ir, digamos, adaptando a las circunstancias y se va a adelantar a los acontecimientos. Sabe gestionar, tiene un buen equipo y vamos a por el futuro. Doncs així ho desitgem tothom. Senyor Cortés, gràcies per haver vingut avui a Canal Terrassa Vallès, haver acceptat la nostra proposta i haver repassat una miqueta la seva trajectòria. Li desitgem també moltíssima sort, també professionalment parlant. Moltes gràcies. Doncs amb Jesús Cortés, amb el qui ha estat president del Club Natació Terrassa, posem el punt final d'aquest Ciutat a Fons. Fins la propera. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.